Y estamos casi en 15 minutos de este primer tiempo. La pelota que iba en busca de la posición de Urca, que no podía de cabeza y lo anticipaban bien. Sale Chile desde el fondo. Pegado a la banda izquierda va el conjunto trasandino. La pierde ante la marca de Lupus, que intercepta el pase bien. Bien Lupus para Urca, la aguanta Urca. Lo ve pasar a Masi y tira el centro de zurda para Patán. No llega de cabeza el delantero goleador que tuvo la primera división este torneo en la Liga Argentina de Clubes Pro. Y la va sacando Chile desde el fondo, la pelota a mitad de cancha ahora. Le va cayendo la roja, bien Torito, bien el DT de esta selección. Recuperando la pelota, va jugando Argentino, va con el Maxi de frente al arco en la mitad. ¡Ay, ay, ay! Decía justo en la mitad de campo, frente al arco, estaba bien posicionado. No le salió el pase, bien Argentina. Presión Argentina, recordemos que tiene la ventaja tras haber ganado 1-0 en condición de visitante el lunes pasado. Sigue el partido, señores, 20 minutos, 0-0 por ahora. Es offside de la selección chilena. Tiro libre, indirecto, a favor de Argentina. Esto por ahora, de quedar así, va a terminar siendo un pase a semifinales para la selección argentina, la selección a la cual le estamos haciendo el aguante. Se demora la salida del tiro libre, están pensando la jugada, están viendo qué van a hacer, le van a dar pase a Maxi, capaz, ahí por derecha. A la izquierda, para Patán. Patán la tiene que bajar, le cae a Urca y está, no pudo pegarle. Ay, la punteó, le quedó larga. Ay, esas jugaditas que pasan, esas jugadas que pasan y suceden. Uno que juega sabe lo que sucede. Qué macana, qué mal. Podría haber estado el primero para Argentina, pero no importa. Vamos, que se puede. Argentina va ganando Urca ahora, se la da para Patán. Patán tiene que abrir hacia la derecha, la pisa un poquito, hace el espacio, se la quiere devolver a Urca. Urca que mete el cuerpo, pero pierde ante la marca del defensor chileno. Y va saliendo ahora Chile, que pierde. Está mal Chile en los pases, ¿eh? Se confunde, se pierde muy rápido Chile. Y Argentina, ya sabemos la potencia que tiene. Y es punzante cuando quiere Argentina. Por eso la selección del Torito, la selección de la Liga Argentina de Clubes Pro, va en busca del primero. Ya va ganando, recuerde usted. Va ganando 1-0. El partido dura 180 minutos. Es ida y vuelta. Allá ganamos. Mientras tanto aquí 27, casi 28. Este primer tiempo. Tiro libre para Chile, cuidado de la pelota en la mitad de la cancha. La Pechi quería sacarla pero no podía. Ahora sí, muy bien. La van despejando del fondo, terrible. Urca quiere ganar en las alturas, no puede. Otra vez, le cae al Torito. Ahí va el Torito, va. Va jugando para... El que estaba por esa banda se habrá caído porque... Acabo de darme cuenta que otra vez le aparecía el Torito en el visor. Así que bueno, creo que es... Cass Help, que juega en esa posición, si mal no recuerdo. No tengo la formación acá, estamos en vivo. Esto salió de improvisado, lo estoy haciendo por puro placer. Van 32 minutos, 0-0 el partido por ahora. Con este resultado lo dije hace un ratito nada más. Argentina pasa a las semifinales de la Copa América de FIFA 17 Clubes Pro. Le pega de zurda a la pelota que se iba. El arquero se tiraba por las dudas. Hablamos de Leon Gunz, el hombre de Branca, brillante incorporación. El equipo de Grifa de Casla se llevó, ¿eh? Tremendo, un arquerazo. Mi amigo Lean, no digo que por ser amigo lo estoy diciendo, ¿no? Es un arquerazo, todos lo sabemos. Ahí va la pelota en busca de Patán, muy buena jugada. Se viene con todo ahora Cass Help, dirigido, comandado por el Torito que tiraba el centro. Se fue la pelota al córner y en 35 lo tiene Argentina, ¿eh? Lo tiene Argentina. Manda a los defensores a la cueva, no quiere arriesgar. Ahí está la Pechi. La Pechi al segundo. A ver qué pasará. Va la Pechi. El arquero que quiere salir es ahí. Y es Rolo el arquero. Va la Pechi al segundo. Lo conocemos al Torito. Cabecea la baja y está gol. Con la Argentina Patán. Gol de Argentina Patán, 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 Patán. Sí, 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 sí. Gol de Argentina. Es el 1-0 en 37. Gana la selección. Misma jugada. Misma jugada que el partido frente a Ecuador. Donde se jugó en condición de visitante. Y a los 19 minutos del primer tiempo... Argentina consiguió el gol de la victoria a través de una jugada muy similar que definía quién les habla. Bajo, en esa misma posición, ¿eh? Bajo el travesaño. Ahí va, sigue Argentina con la pelota, lo tiene al borde de las cuerdas a Chile. Me emocioné, la verdad. Ahí va Urca, hacela bien, va Urca. Ay, 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 era buena la intención, le puso la patita al defensor chileno. Y ya está saliendo desde el fondo Chile en su propio campo. Tiene que tirar en presión. Muy bien Argentina retrocediendo, muy bien Urquiza. Es concreto el juego de la selección
en muchos tramos del partido. Y eso es lo bueno. Se viene Argentina. Pelotón de Maxi para Patán y está Patán y está Patán el arquero Rolo, le quedó el rebote, gol. Gol de Argentina Lupus. Gol de Argentina Lupus, gol. Golazo, golazo, golazo. Argentina lo tenía contra las cuerdas. Lo tenía contra las cuerdas, lo tenía contra las cuerdas, lo acabo de decir. Le hizo el 1-2 con presencia en el área rival, aprovechando el rebote. Golazo, señores de Argentina. Para mí, cuando es un gol de Argentina, es un golazo. En ese sentido. La verdad, no puedo ser de ninguna manera imparcial. Argentina está ganando a Chile 2 a 0, 3 a 0en el global. Lo obliga al conjunto chileno a hacer 3 goles para quedarse con la llave. A como está el partido, hacia Argentina, como está acostumbrado a hacerlo, sabe cerrar bien. Olvídate, mira cómo se viene Patán. Se viene Patán para el tercero. Ahí está enganchando, tirando la vueltita. La paró Lupu, la abrió para el Torito, le pegó Rolo. Rolo que la sacó de casualidad con el hombro. De casualidad la sacó, pedía pase al medio, era jugada, el Torito se tuvo fe, pateó bien al primer palo y el arquero no reaccionaba. La sacó porque le pegó en el hombro, así se lo digo. Y es córner, sector derecho para Argentina, 45. Se hace medio complicado relatar sin un comentarista, pero me gusta. Le relaté 2 goles, ¿qué quiere que le diga? Se lo voy a regalar este, el próximo se lo cobro. Ahí está jugada preparada, 2 toques, Urquiza le pega, pierna izquierda, la saca bien el defensor ahora, la revolea a las nubes. El resumen de primer tiempo de Chile fue esto, cuidado la contra, señores, es la última, no, no, no puede pasar esto. Tira el centro a cualquier lado, la saca bien la Pechi, señores, se termina el primer tiempo, gana Argentina 2 a 0, estamos en vivo y en directo. Ah, no, claro, yo estoy, a ver. Te explico, como yo estoy viendo el video sin sonido, porque están los colegas, queridos, estimados, conocidos, amigos, transmitiendo por YouTube para, no, para que no quede feo, mutié todo y acá estoy hablando como un loco. Todavía continúa el primer tiempo, esta sí va a ser la última seguramente, saque la Argentina y se termina. Centro, la saca Argentina, viene Urquiza ganando desde arriba, otra vez la quieren meter, otra vez Urquiza, se termina, ahora sí, 2 a 0, gana Argentina. Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Muy, pero muy buen partido, dominio. Aunque los números están parejos, se notó que Argentina estuvo mucho mejor, mucho más fino. Verdaderamente, acá tenemos los números, el 87% en precisión de pases contra el 70% nada más de Chile. Hablábamos que Chile, debido al juego de ahogamiento que está realizando la Argentina, presionando casi a los, diría yo, a los defensores en 3/4 de cancha rival. Está obligando al rival a salir en pelotazo, cosa que Argentina aprovecha muy bien porque capitaliza los espacios, capitaliza las oportunidades y Argentina por ahora está ganando 2 a 0 frente a Chile. Un gol de Patán a los 37, el otro de Lupus a los 43. Señores, estamos en vivo y en directo y arranca el segundo tiempo con el dominio de Chile que quiere jugar en campo argentino. Decididamente, ay, 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 no era mala la jugada del 49 chileno, pero. Offside. Iba a ser tiro libre defensivo para Argentina. Se posiciona Urca. Están pensando la jugada como siempre. Eso para mí es una virtud. La cabeza fría en todo momento para pensar las jugadas detenidas. Porque son las mismas muchas veces las cuales te sacan de situaciones, de partidos que tal vez si no tendrías esa jugada pensada y practicada hubiera sido otro resultado. Cuando está anulando la jugada del ataque del equipo chileno, ya estoy relajado, no relato la jugada de los chilenos, ¿eh? Voy a relatar las argentinas nada más. Pateaba el chileno, era offside, tranquila de Argentina, jugando abierto, va para Maxi. Trabado de cabeza, cuidado queda ahí muerto, sale Chile ahora. Tiene que retroceder y armarse Argentina, tranquilo, muy bien, exactamente, le corta el pase, le corta el circuito de juego que quiere intentar crear Chile, porque verdaderamente no está pudiendo, ¿eh? La Argentina está agigantadísimo en la cancha, ahí va Siberia, Siberia la tiene que tocar hacia el medio, pero le interceptan bien el pase. Ahí va marcando el Torito, se lo come crudo, se lo come crudo, no sé si será el lag que los chilenos están jugando tan mal o verdaderamente. Desde aquí se ve una Argentina gigantísima en la cancha. Increíble cómo está. Se cierra, anticipa, obliga al rival a confundirse. Lo hace ser impaciente. Muy bien Argentina. Se viene ahora Masi por banda derecha. Quería jugar hacia atrás pisándola con uno de los gatillos, pero bueno.
Se la robaron bien, no pudo. Se viene Chile, cuidado, se mete el pase entre los centrales. Bien, la marca. Uno primero lo corpeaba, el otro se la robaba y salía Argentina, ya con Urca para Patán. Bien los delanteros. Se entienden bárbaro, ¿qué quiere que le diga? Me encanta cómo juegan. Se viene Patán y va Patán, la pisa Patán, lo deja pasar de largo. ¿Qué bala? ¿Qué frialdad que tiene Patán? Para Lupus, y va Lupus, la tiene que tocar. Lo traban justo. No se pudo acomodar nunca. Bien, la roba otra vez. El enganche que tiene la selección argentina. El hombre de Madafakar. Bien, para Patán. Patán pivotea. Abre hacia la izquierda. Va. Para Siberia. Va. Va Siberia. Tiene que tocarla. La toca para Torito. Torito la mete. No le fue nadie al primero. Y el arquero Rolo de la selección chilena. Cuando tenemos 15 de este segundo tiempo, la agarra y sale con su pierna izquierda en pelotazo. Gana Argentina 2-0. Recuerde, si recién se engancha, se lo digo. Brillante el partido que está haciendo la selección. Va con todo Urquiza. La va tocando pierna izquierda. Qué claro que es el central que tiene Argentina. ¿Qué quiere que le diga? Me encanta también. Me enloquece cómo juega este hombre. Rápido, con un cuerpo distinto, no acostumbrado a lo que se lo ve en un central. Un poco más menudito, pero tiene una precisión, tiene un timing para ir a buscar la pelota. Descomunal. La va sacando la Pechi cuando querían meter el lateral en el área. El equipo chileno y no van pudiendo. Maxi la saca. Estaba apretado, es verdad. Para mí habrá querido controlar o hacer un pase un poco más corto. Le salió un poco mal. Es lateral para Chile, campo argentino. Llegamos. Minuto 65 de partido. 2-0 va ganando Argentina. El partido por ahora está entrando en un manto de piedad, me parece. Argentina está tomando un poco de oxígeno y está haciendo que el equipo chileno se venga un poquito. Pero también es una cuestión de que no puedes estar los 90 minutos al 120% porque no se puede. Siempre hay una pequeña llanura, pero Argentina está en un partido de un nivel muy alto y hacia ello va a volver en cualquier momento. No tengo la menor duda. Está la Pechi sacando para Siberia, que la juega para el Torito. Viene Argentina hacia el medio, toca para Lupus. Lupus que la tiene que tirar para Gurka. Otra vez no le llega la pelota. Era linda porque ya pasaba por el otro lado el Grifa. Era linda la jugada. Era linda de verdad. Se viene recuperando la pelota Argentina. El Torito sale del fondo. Urca pivotea hacia la derecha. Ahí está Massi. Ahí está Massi. Va tocando para Kass. Kass la tira de vuelta para Massi. Massi quería meter el taco. No llegaba nunca la pelota. Lupus recupera. Ahí está. Recupera muy bien Lupus. Para Massi, para Urca. ¡Ah! Se la roba el defensor chileno y va tocando y va saliendo del fondo. No se quiere apurar ahora Chile, ¿eh? Quiere creer. Deben estar hablando de tranquilizarse. No, no, pero se equivoca Chile. Muy rápidamente se equivoca. Argentina también lo obliga porque está muy bien parado. Bien por Argentina. Verdaderamente terrible el partido que están haciendo. Faltan nada más y nada menos que 17 minutos para que se termine esto. 2-0 gana Argentina. Chile tiene que hacer 3 goles. Tengo ganas de decirlo, pero todavía no. Se viene Argentina. Ahí está Lupus. Oh, la pelota la va jugando para Maxi, que la abre muy bien. Bien Massi. La va jugando para acá. Tira al centro. Pierna derecha. La quería Patán. No podía. La va a buscar ahora bien, bien peleándola. Por allí el sector derecho de la línea de ataque de Argentina. La pelota para Patán que salía del offside. El Bati estaba ahí en la media luna. Faltan 15. Argentina lo está ganando. Lo está ganando bien. Lo está ganando 2-0. Señores, sale el pelotazo de la defensa chilena. Bien Siberia, la va sacando. Ahí está para Lupus. La baja muy bien. ¿Cómo gana Lupus? De arriba, ¿eh? Por eso se lo hace grande al MCO, a su jugador. Que la mayoría lo usa medio chiquitines. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un foul para Argentina? Sí, señor. Estamos tranquilos. Yo le dije, entró en un manto de piedad a Argentina que se dio cuenta inmediatamente que con este resultado y con este nivel de juego era más que suficiente. Uno siempre quiere ganar por la mayor cantidad de goles posibles. Pero le digo que este partido verdaderamente, después del segundo gol y como estaba todo, aunque todavía faltan 10 minutos, tenía un candado puesto. ¿Qué quiere que le diga? Se viene Chile ahora desde mitad de cancha con la pelota, intenta venir en velocidad, pero mire, mire cómo ahora ya está, se equivocó, se da cuenta. Verdaderamente le está costando a Chile, Argentina está haciendo un excelente partido. No me quiero emocionar todavía, como ya le digo, pero me resulta difícil creer que Chile va a poder dar vuelta a esto, así que Argentina con todo tiene ahí. Tiene 3 personas adelante en la boletería, ya está sacando el pasaje a semis. Ahí nomás, ya se atienden rápido esas 3 personas, pasan volando. 83 minutos vamos a cumplir. Argentina con goles de Patán y Lupus le está ganando a su par chileno. 1-0 en la ida, 2-0 en este partido, 3-0 al global. Brillante la actuación de todo el equipo. Puntos altos.
muchos jugadores, como quien está sacando ahora, Siberia muy bien, Urquiza fenomenal, los delanteros muy bien, Lupus muy bien también, Torito recuperando. No, no puedo, no, se da cuenta, uno empieza a nombrar y termina nombrando a todos verdaderamente. Por suerte, el arquero podría haber puesto un cono, que no hizo falta, no la tocó. Verdaderamente, un brillante. Bueno, tenemos tres arqueros que son brillantes, la verdad. Beru, Max y Lean, terribles. Pero la verdad que hoy no lo necesitamos y ojalá todos los partidos sigan siendo así. Que el arquero simplemente esté para completar la plantilla. Obviamente que cuando tenga que aparezca. Ahí está Patán, vuelvo al partido, señores. Me gusta hablar un poquito. Faltan tres, es la última tal vez para Patán. Qué linda jugada, me vuelvo loco para Urca, qué golazo. Por favor, cerrame el estadio, regalale a todos una camiseta de selección y invita a todo el mundo a ver este video. Qué golazo acaba de hacer Argentina, señores. Lo puso Urca, lo clavó, faltando un minuto. Qué golazo, qué jugada. Por favor, brillante, apasionante. Así vivimos. Clubes Pro. Aquí en Argentina lo vimos de esta manera, no sabemos vivirlo de otra. Se viene Maxi ahora, queremos el cuarto. Ahora queremos el cuarto y queremos Global 5-0. Ay, lo van trabando a Lupus. Qué buena jugada había sido, de verdad se lo digo, ¿eh? Es para verlo una y otra vez. La Pechi para Urquiza, cómo se entienden estos dos. Por favor, cómo se entienden. Se viene a Urca ahora por banda derecha. Argentina quiere más. Me encanta este espíritu de hambre que tiene la selección. Esta selección quiere ganar algo. Se viene Lupus, la va tocando para. Ay, sí, ay, le pegó bien Siberia. Está bien, está bien, está bien, se termina. Señores, se va a terminar esto. Argentina pasa semis, saca al arquero chileno, la pelota en el aire, la baja Urquiza, se termina, señores. Argentina está en semifinales de la Copa América de la Liga Clubes Pro FIFA 2017. Terrible, todo el equipo argentino, terrible el trabajo que ha hecho esta selección. Verdaderamente un lujo relatarlos, compañeros. Un placer formar parte de este grupo. Ojalá que con el esfuerzo que le estamos metiendo, seguramente va a estar en manos de nosotros el poder ser campeones de esta copa. Pero, como dice un grande que sabe mucho de fútbol, paso a paso, ¿eh? Paso a paso, que estamos bien. Terrible Argentina. Y ahora siguen los amigos con la transmisión de la formativa. Me despido. Mi nombre, Ariel Lombardo. El Albo. Gracias a todos. Que tengan muy, pero muy buenas noches.